Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, 30 de mayo. Además de las actividades que tenemos en Extra Plus, por el Día de la Madre, pues queríamos dedicar este programa justamente para tocar temas específicos relativos a la madre, específicamente a la madre, aunque la verdad es que no hay madre si no hay padre, de una u otra forma. Es decir, la paternidad y maternidad al final es una empresa construida entre dos. Que uno no quiera después participar, ese es punto aparte, pero es una empresa construida entre dos, e implica la planificación de dos, a fuerza implica la planificación de dos. Ya sea que aquello es fortuito, que los dos se sorprendieron, pero planificaron estar juntos en algún momento, ¿no? En algún momento planificaron estar juntos. O son una pareja constituida, y se están dando el tiempo de poder disfrutar como pareja antes de tener hijos, y entonces ahí planifican la descendencia, ¿no? Ok, vamos. Justamente sobre eso vamos a hablar ahora. Está con nosotros Leslie Malespín, de Tax Act, impuestos y cuentas o contabilidad, una empresa consultora que se dedica a dar justamente estos servicios de contabilidad y asesoría para la parte fiscal, para la parte de los impuestos y demás, que hemos conversado ya varias veces sobre esto, sobre este tema de la contabilidad y los impuestos, ¿no? Y el orden que hay que tener y demás. Pero hoy vamos a hablar más de la parte financiera, familiar, porque esto se trata de familia, pues, es decir, si hay una madre, hay descendencia, y la descendencia junto con la madre forman familia. Si está el padre, pues qué bien, mejor todavía las cosas, ¿no? Pero en principio, solamente madre, hijo, ya hay familia. Ya podemos hablar ahí de la economía familiar, de las finanzas familiares. Por ahí va el asunto, ¿no? Así es, vamos a hablar acerca de las finanzas que tenemos que tener en cuenta cuando ya vamos a iniciar, a formalizar, por decir así, la unión familiar. Sí, porque es que tal vez no se ve de esa forma, pero realmente si uno pone la atención en la boda civil, ¿ah?, que es la boda legal, digamos, ¿ah?, prácticamente lo que se establece es un contrato, una asociación de dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer deciden asociarse y crean una empresa. No le dicen a uno que es una empresa, pero sí es una empresa al final de cuentas, porque es decir, todo lo que ocurra va a ocurrir para los dos, a partir del momento en que decidieron firmar ese contrato. Exactamente, y importante lo que dice, porque si estamos ahí a través de la firma, ¿verdad?, creando un compromiso, y actualmente, aunque no firmemos y ya tenemos tiempo, ¿verdad?, y ya hay hijos y todo lo demás, entonces ya hay una relación que tiene que ver con muchas responsabilidades. Sí, no, el hecho mismo de irse a vivir juntos, pues, ¿no?, ya implica compartir dolores de cabeza y compartir alegría. Así es, así mismo, ya ir a vivir juntos ya es una responsabilidad, y aquí donde queremos ver el tema de las finanzas, porque a veces cuando andamos enamorados es lo último que pensamos, ¿verdad? Y todo lo que se conlleva a futuro, ya cuando va a estar la familia, cuando vengan los hijos, etcétera. Entonces a veces en el enamoramiento se nos olvida o no tenemos muy presente esta parte de las finanzas cuando se va a formalizar el hogar. Sí. Y es justo necesario ponerlo como un tema de conversación, porque ciertamente en el noviazgo, ¿no?, vamos a comer, vamos al cine, vamos a bailar, vamos a pasear, te traigo flores, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Porque terminada la visita, se acabaron las responsabilidades, ya está, no hay nada más. Es decir, yo no estoy pensando en que hay que pagar la comida del mes, que hay que pagar la energía eléctrica, que hay que pagar la cuota de la casa, del carro, del televisor, de la refrigeradora.
Nada de eso, porque como nada de eso tengo en este momento, en el momento del noviazgo, entonces, nada, no se piensa en nada. Pero muchas veces, cuando los noviazgos evolucionan hacia ya una unión de hecho estable o un matrimonio, y tienen una casa, ya no se puede pensar en solamente en la fiesta. Así es, y a veces es como la emoción, ¿no? Y la fiesta, ya ni siquiera importa dónde de verdad vamos a tomar para esta fiesta, invitar a un montón de gente, y ese momento de alegría, poder compartirlos con todos, entonces se van obviando muchas cosas, incluso algunas deudas que se adquieren por esa misma fiesta. Sí, en las comunidades matrimoniales hablan de la necesidad de compartir el presupuesto, ¿verdad? Es decir, integrar los ingresos de los dos, ya sea de forma individual o de forma común, ¿verdad? Porque de repente va y yo gano por hacer una cosa, mi esposa gana por hacer una cosa, pero hay algo que hacemos juntos y eso también nos produce ganancias. Entonces, ok, todo eso entra al mismo bolsón y luego se hace el presupuesto. Y en el presupuesto se asignan de una u otra manera para los caramelos de cada uno, ¿no? Para que no anden la cartera vacía. Así es. ¿No? Pero ya están todos los gastos cubiertos, ¿no? Cuando uno está en el matrimonio sin hijos, digamos, como que es un poco, o podría ser un poco más fácil de ecuación. Así es, podría ser un poco más fácil para algunas personas. Hay otras incluso que piensan que los hijos a veces son como ese motor de que necesitamos más ingresos, más ideas, ¿verdad? Entonces hay que ver, ¿verdad? Cada familia, cada relación que inicia tiene pensamientos diferentes, ¿verdad? Porque tenemos matrimonios que las dos personas trabajan, tenemos matrimonios que la madre decidió crear a los hijos. Entonces es como decimos en las empresas, primero, a ver, hagamos la planificación, qué es lo que queremos hacer, cómo va a ir este negocio. Entonces en nuestra vida familiar hagamos la planificación de nuestra familia y cómo queremos que esta funcione, si los dos vamos a trabajar, si cuando vengan los hijos yo me voy a dedicar, si cómo vamos a dividir este presupuesto. Entonces a veces del amor uno viene y se junta, se casa y va obviando esta parte que es muy importante, porque cuando ya estamos en la unión, a veces creemos o suponemos cosas que no se hablaron, ¿verdad?, al inicio. Sí, y justamente por eso yo decía que cuando está la boda civil, cuando uno llega a la boda civil, se firma un documento que no tiene letras chiquitas, pero sí tiene una serie de responsabilidades que a veces no las tenemos muy claras, ¿no? De obligaciones, de derechos y obligaciones que a veces no los tenemos muy claros porque no nos hemos preocupado por conocer completamente la ley. Pero sí, lo que se ha creado es una empresa y quiero verlo de esa manera. Porque justamente decía Leslie que la planificación como empresa es importante. Y justamente hay que verlo como una empresa, porque es decir, la empresa se hizo para crecer. La empresa se hizo para ganar, ¿no? No hay una empresa que esté hecha para perder, ¿no? Exactamente. Pero es que ni las empresas de beneficencia, las empresas de que no tienen fines de lucro, no, ninguna está hecha para perder. Todas están hechas para producir y generar recursos de una u otra forma, aún las que no tienen fines de lucro, porque de una u otra forma tienen que generar recursos para lo que se han propuesto hacer, ¿no? Entonces hay que verlo como una empresa y la empresa se tiene que planificar. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces con las finanzas personales ya cuando se ha iniciado una familia, ya sea por un matrimonio legalmente constituido o una unión de hecho estable? Es que se continúa pensando en que mis reales son mis reales y los tuyos son los tuyos. A vos te toca pagar la luz, yo voy a pagar el cable, ya está. Pero no debería de funcionar así. No debería de funcionar así, así es, ¿no? Y eso es común en muchas parejas. Mis reales son míos, los tuyos son tuyos. Hay unos que dicen los míos son míos, los tuyos son míos también. Uh-huh, sí. Entonces,
como le digo, a veces hacemos las relaciones, nos unimos y no estamos claros qué esperamos en el tema financiero, ¿verdad? Cuando ya estamos y todas las responsabilidades que se vienen, porque iniciamos como novios y quizás estamos viviendo quizás algunos en la realidad de Nicaragua aún con los padres. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de que estamos viviendo aquí? ¿Cuándo vamos a decidir trasladarnos, tener nuestra propia casa, si vamos a alquilar? O sea, hay tantas cosas que la parte financiera es sumamente importante. Y cuando mencionaba lo de las empresas, también tenemos ese dicho al revés también. O sea, si tenés una empresa y socio, es como un matrimonio también, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces estamos aquí que en ambas partes, en ambas cabezas, en donde estemos nosotros participando, es importante que planifiquemos qué es lo que queremos y así vamos a trabajar en cómo vamos a hacer este presupuesto y hasta dónde queremos llegar. Ok, tal vez antes de irnos a la pausa, que entonces una primera recomendación, que es pensar que que la unión de dos personas que han iniciado una familia es una empresa. Una empresa en la cual hay gastos, ingresos comunes y gastos comunes, es decir, que atañen a los dos, ¿no? Cuando esa empresa empiece a crecer, es decir, tenga nuevos socios, que son la descendencia, los hijos, las hijas, pues habrá que pensar cómo es que esto va a funcionar. Y de eso vamos a hablar a continuación en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Leslie Malespín de TaxAct. Estamos conversando en esta edición, pero no hablamos de la parte fiscal, ni de la parte de los impuestos, ni de la parte de la contabilidad, aunque algo de eso hay, sino que estamos hablando de las finanzas personales, familiares, de cara a la maternidad. Y decíamos que cuando dos personas deciden unirse, ya sea por una unión de hecho estable o por una unión legalmente constituida por un matrimonio, empieza o hay una empresa, se crea una empresa, que no, normalmente no lo miramos como una empresa, pero es una empresa en la cual decidimos hacernos socios. Mi esposa y yo somos socios de nuestra empresa. Ok, tenemos que presupuestarnos como todas las empresas. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para generar más recursos, si es que acaso queremos en nuestros planes y proyectos está la inversión de más recursos para algo que deseamos hacer, ¿no? Es decir, me voy a comprar un avión, entonces necesito ganar para comprarme un avión. ¿Ah? Con este salario me da para comprar la moto, pero no me da para comprarme el avión. Entonces tengo que ver qué es lo que voy a hacer para comprarme el avión. En fin. Y entonces en esta empresa, en la planificación, muchas veces, a veces, es decir, debería estar dentro de la planificación o por lo menos, aunque sea como un imprevisto, ¿no?, la concepción de un bebé. Así es. Aunque sea como un imprevisto, ya que no esté en la planificación formal, aunque sea como un imprevisto debería estar. Pero no lo metemos. Así es. Creemos ciegamente en que todos los bebés vienen con la barra de pan debajo del brazo. ¿No? Así es. No contemplamos ese riesgo, sí, de que puede venir en cualquier momento. Y es importante que lo mencione porque nuestra cultura es muy... ¿qué pasó, verdad? O sea, está embarazada la esposa, no se planificó en la mayoría de los casos. Otras veces se planifica, pero quizás no... O sea, planificamos tener un hijo, pero... ¿Qué responsabilidades vienen ahora por este hijo que queremos tener, verdad? O sea, uh-huh, si ahorita estamos aquí, ¿verdad? Y completo, por decirlo así, por los gastos, si vamos a tener un bebé, entonces son más gastos, porque ya no somos dos personas, ahora somos tres. Y aquí vienen gastos que a veces tampoco se piensa como que el niño se pueda enfermar, gastos médicos. A veces las parejas no tienen como un fondo para decir por cualquier imprevisto también de que el niño se pueda enfermar, que si la eventualmente fórmula, va a empezar la escuela.
la escuela, que eso va mucho allá, dónde lo queremos matricular, hasta eso. O sea, viene la escuela, en dónde deseamos que nuestro niño vaya a clase. Y muchas cosas que vienen y lo acompañan a él, si queremos que esté en alguna actividad por las tardes, deportiva, si lo vamos a meter, queremos que él aprenda a natación, qué sé yo. Todas esas cosas, a veces cuando inician no las pensamos, pero son cosas que deberían de pensarse antes. Entonces, por eso decíamos que la planificación es importante, ¿verdad? ¿Cómo queremos antes de que esto nos agarre de sorpresa y nos encontremos ahí en situaciones que el niño se enferma y no tenemos dónde? Que quizás la pareja, los dos estamos de forma informal y necesitamos llevar al niño a consulta, no pueden tener esa cobertura del seguro. Y entonces hay tantas cosas importantes, ¿verdad? Cuando viene una criatura que a veces no se contemplan. Entonces me parece muy, muy buena esta charla de hoy, de que podamos ver de esos aspectos de cuando ya estamos en un nivel familiar, cómo estamos preparados para ciertas situaciones. ¿Cuántos hijos se quieren tener? O sea, hay tantas cosas, ¿verdad?, que pueden pasar o que quisiéramos lograr, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para todo eso que soñamos, para todo eso que queremos? Es que ese tal vez es la pregunta fundamental. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Es decir, a ver, empezó a llover, o ya se está estableciendo el periodo lluvioso en Nicaragua, ¿no? ¿Estoy preparado para el periodo lluvioso? Ah, sí, yo estoy preparado. ¿Andas sombría? No. ¿Andas capote? No. Entonces, ¿cómo me decís que estás preparado? ¿Andas botas de hule? No. Entonces, ¿cómo es que estás preparado? No estás preparado. Así es. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas. ¿En qué habría que pensar? A ver. ¿En qué habría que pensar? Primero que, ¿verdad?, somos dos individuos que pensamos diferentes. Y entonces, a veces, particularmente uno puede ser muy dado, que es muy gastón. El otro que quizás no le gusta gastar, o viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos bien qué es lo que queremos, que ambas partes estemos de acuerdo y comenzar a trabajar en eso. Entonces, ese debe ser el primer aspecto. Y después, bueno, cómo vamos a ir marchando. Para mí que cuando ya pensamos en hijo, es importante que él pueda tener un hogar, ¿verdad? Una casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo como pareja para conseguir ese lugar donde queremos criar a nuestro hijo? O sea, no es que vamos a tener un hijo y Dios proveerá, dicen muchas personas, pero es importante que esto se pueda ver desde antes y que podamos saber, sentirnos un poco preparados, como muchos dicen, nadie está preparado, nadie viene aprendido, no hay una academia que cómo vamos a ser buenos padres, pero sí estas cosas importantes, básicas, que nosotros podamos entender, ¿verdad?, de la responsabilidad que viene un bebé, los pañales, la alimentación, que si se puede enfermar, les mencionaba, que si se va a poner en una guardería. Entonces, todo eso nosotros necesitamos saber primero cómo es que vamos a trabajar y después cuánto ganas vos, cuánto gano yo, necesitamos un ingreso extra, tenemos una casita de más que la podemos alquilar, si es que tenemos algo como donde sacar provecho, tenemos un carro ahí que quizás se pueda poner a taxiar. O sea, algo, ¿verdad?, que nos pueda venir un ingreso más si viene un gasto más también. Y una cosa importante, la formalización de la regularización de las situaciones. Cosa en la que no pensamos casi nunca, ¿verdad? Especialmente los varones, no pensamos mucho en esto, porque es decir, una mujer asegurada, porque mencionó el tema del seguro, una mujer asegurada dice que tiene un hijo para estar cubierta por el seguro social. Pero un hombre que está asegurado no necesariamente dice que está casado. Es decir, si no está casado, si lo que tiene es una unión de hecho estable, no necesariamente inscribe esa unión de hecho estable, ¿no? Y no necesariamente inscribe a sus hijos, ¿eh? Porque es que lo que pasa es que a mí, mi esposa va a ir o mi compañera va a ir al hospital privado. Yo no necesito del seguro social. Está bien, pues, ¿ah? Yo no necesito de los botes de leche. Está bien, ¿ah? No necesitas de los botes de leche porque aquí yo tengo reales. Entonces a mí no me hace falta. Está bien. No te preocupes, tranquilo. Ajá, y si te pasa algo, ¿cómo van a quedar cubiertas tu hijo y tu compañera? Exactamente, es importante.
incluso también que podamos tener un fondo de emergencia en caso de que quedemos sin trabajo, cualquiera de los dos, ¿verdad? Si somos que trabajamos en alguna empresa, que podamos subsistir, no solamente pensar en la liquidación, porque a veces hasta la liquidación normalmente el nicaragüense ya la tenemos comprometida, sí, ¿verdad? Sí. Ya tenemos un préstamo a largo plazo, sacamos un vehículo o estamos pagando la casita, ¿verdad? Donde queremos. Entonces, siempre probablemente ya está. Entonces, necesitamos un fondo de emergencia en caso de cualquier imprevisto, porque el niño sí no le puede faltar, ¿verdad? Absolutamente nada. Creo que dentro de todas las familias siempre los niños son la prioridad. Sí. Yo mencionaba el tema del Seguro Social porque me quedé pensando en el tema de la planificación. La ley en Nicaragua establece que la esposa está cubierta por 3 meses de prenatal y postnatal. Muchas veces esos 3 meses, es decir, mes y medio antes del parto, mes y medio después del parto, se toman casi a partir de la fecha del parto, ¿no? Para poder pasar 3 meses con el hijo recién nacido, la hija recién nacida, ¿no? Pero aquí viene el tema de planificación, porque si está bajo la cobertura de la Seguridad Social, esos 3 meses están cubiertos, ¿no? Es decir, no ha perdido su empleo, continúa percibiendo ingresos, no es el 100%, pero sí está percibiendo ingresos, ¿no? Y entonces, y si lo que planificamos es que en vez de 3 meses, la esposa pase 6 meses con el bebé para que lo pueda amamantar, ¿qué va a pasar con ese ingreso que generaba la esposa? Si es que la esposa generaba un ingreso, la mamá. Así es, por eso digo que primero, ¿qué es lo que queremos lograr? Porque hay muchas madres que empiezan a ser madres y deciden, tienen su trabajo y dicen, prefiero cuidar al niño, porque igual, si la madre trabaja, se necesita siempre, ¿verdad? Que esté alguien, que si van a pagar a alguien que les cuide, una niñera. Entonces, siempre hay gastos relacionados. Entonces, a veces, algunas madres dicen, no, prefiero hacerlo yo. Y está bien, ¿verdad? Entonces, según primero, ¿qué es lo que queremos? Y si soy yo como madre que deseo cuidar a este niño, ¿cómo vamos a hacer con esos ingresos que yo ya no voy a estar percibiendo para que todo esté bien, todo siga estando estable? Entonces ahí toca enfocar que si se pone algo en la casa, algún negocio pequeño, que la madre pueda estar ahí viéndolo y a la encargada del niño, o qué hacemos, ¿verdad? O existió la oportunidad que el padre tuviera un trabajo mejor, entonces, o tenemos algo en que poder invertir, ¿verdad? Y poder ahí siempre obtener esta parte de los ingresos que es importante al momento de tener un bebé. Hay países, vamos a hacer una pausa, pero solamente señalo rápidamente, hay países en los que está reconocida la maternidad y hay un tiempo importante que se destina a que la madre esté con el hijo, pero también el padre, incluso la Seguridad Social, establece tiempos para el padre y tiempos para la madre también, para que puedan estar con su recién nacido, ¿no? En el caso de Nicaragua, la consideración es hacia la madre principalmente, o primeramente es hacia la madre. Que es la que queda protegida, digamos, dentro del régimen de la Seguridad Social. Incluso la legislación nicaragüense protege bastante a las madres, de manera que hasta el mismo Código del Trabajo es el que establece el descanso pre y postnatal, ¿eh? Pero sería interesante, porque la verdad es que es una responsabilidad compartida, que se empezara a considerar también la paternidad como parte de la maternidad, porque ese tal vez es una cosa que no suene muy lógica, pero decir, sí hay responsabilidad. Hay papás que deberían de chinear, deberían de alimentar a su bebé recién nacido, no solamente porque el bebé se despierta a la medianoche, ¿no? Porque tiene hambre, e igual está en el día en actividad y qué sé yo qué cosa, ¿no? Y no puede ser solamente responsabilidad de una única persona, es decir, en este caso normalmente se le achaca a la mamá, el cuidado y protección de ese bebé, porque no la hizo sola. Así es. El bebé no se hizo solito, no fue la mamá solita que dijo, voy a tener un bebé. Cha, ya está. Vamos a hacer la pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Leslie Malespín, estamos conversando y es de TaxAct, empresa que brinda asesoría para el tema de contabilidad e impuestos a las empresas, a los emprendedores en general. Ok, hay que considerar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Porque muchas veces, efectivamente, eso no nos sentamos a pensar, a ver cómo va a ser las cosas. De repente en las parejas la descendencia fue una sorpresa, ¿no? No hubo una correcta planificación y es una sorpresa. Pero más allá de las culpas, porque muchas veces es que fue tu culpa, ¿no? Le dice el uno al otro. Más allá de las culpas vienen las responsabilidades y esas responsabilidades, si no se hablaron antes, se tienen que hablar a partir de ese momento, porque una cosa importante es que hablamos de ya el nacimiento, pero antes del nacimiento hay ciertas responsabilidades que hay que cubrir, por ejemplo los controles prenatales, ¿verdad? Exactamente. La ropa que va a usar la mamá, que no es la misma ropa que ocupa todos los días, desde la misma ropa interior, cambia la ropa interior, cambia la ropa en general, porque a veces no es correcto andar, es que a mí me gusta andar apretada, dice la mamá, sí, pero no debes en este momento, aunque te guste, lo que podemos es buscarnos una que te quede más o menos, pero que no te apriete la panza. Así es, sí. Y es, como dices, muy importante que podamos verlo desde antes. Esto del control prenatal, incluso hace poco estaba viendo que algunos hospitales o seguros te hacen ese acompañamiento mientras la mamá está en el proceso de embarazo. Me parece muy importante porque hay muchas personas que no precisamente quieren, verdad, estar en, con la clínica provisional, porque a veces esta se llena mucho y hay tantas particularidades, ¿verdad? Pero si dentro de nuestra planificación financiera está que se pueda incluso pagar otro tipo de seguro mientras está la mujer en embarazo, es muy importante. Más cuando ya sabemos quizás que son embarazos con un poco de riesgo, ¿verdad? Que quizás la esposa en ese momento tiene alguna enfermedad y entonces quizás tengan eso de estarlo planeando antes. Incluso la mujer y el varón, antes de empezar a tener el bebé, tienen que vitaminarse todo ese gasto, ¿verdad? Uh-huh, o sea, sí. Que el ácido fólico, que esto, que lo otro. Entonces, antes, para que el niño pueda venir todavía mejor, ¿verdad? Que el cuerpo de la mamá y el papá también esté preparado, ¿verdad? Para la venida de este niño. Entonces, son cosas que incluso el embarazo ya, y no vino esta parte previa, que muchos de médicos ginecólogos recomiendan, ¿verdad? Que también lamentablemente no es parte como de nuestra cultura. Sí, no lo pensamos, es más, simple y sencillamente decimos, no, pero el embarazo es embarazo, de todos modos, es decir, si eso es tan fácil como que pensé y ya quedó embarazada la muchacha. Sí, a veces es así de fácil, ¿verdad? Es así de fácil, porque lo cierto es que una única vez que estén juntos es suficiente para un embarazo, ¿no? Y es así de fácil. Sí, es así de fácil. Sin embargo, las cosas pensaditas, planificadas, eso de prepararse físicamente, anímicamente, en el estado de salud, etcétera, para empezar un embarazo es parte o el resultado de una planificación, ¿no? El resultado de una planificación. Pero como digo, a veces hay planificación y a veces no hay planificación, ¿no? Y no es que no sea planificado, simple y sencillamente hubo un descuido y apareció un embarazo, ¿no? Está bien, vamos. Pero por lo menos ya sabíamos que esa era una posibilidad, ya porque está conversado en el matrimonio que existe esa posibilidad eventualmente de que haya un embarazo. Entonces, bueno, ya tenemos fondos que hemos preparado o que hemos destinado, ¿no? Porque para llevar este embarazo y luego para asumir el resultado del embarazo, porque a lo mejor no es uno, a lo mejor son dos,
son tres, son cinco, ¿ah? Que ha ocurrido, pues, ¿ah? Ha ocurrido. Yo me acuerdo que un 30 de mayo era una cosa, antes tomaban los canales de televisión y los periódicos iban a los hospitales para ver a las 12 de la noche, es decir, a las 0 horas del 30 de mayo, quién era la mamá que había dado a luz primero, ¿verdad? Y entonces le llevaban regalos y qué sé yo qué cosa, pues, y ya hacían reportajes sobre esa mamá, ¿verdad? Ahora no lo hacen tanto, ¿no? Pero decir, hasta eso digo yo, pues, hay que pensar en todo este tipo de cosas y no lo hacemos, no lo contamos, ¿verdad? Y ahí me parece a mí que es un error grave de la pareja. Así es, un error grave. Sobre todo que estemos suponiendo cuáles son las responsabilidades de cada quien, ¿verdad? Cuando nosotros ya dejamos claro cuáles son mis responsabilidades, mi rol, tanto en el cuidado del niño como en el presupuesto que vamos a tener familiar, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Que podamos tener una relación o mantener esta familia de la mejor manera. Porque no estamos esperando algo que no sea conversado, que no sea planificado. Y que estamos preparados, ¿verdad?, para eso. Ya se trabajó muy fuertemente, ¿verdad? Quizás la madre haciendo horas extra, esto para poder tener un ahorro, un fondo, ¿verdad?, para cuando viniera la criatura. Tenemos un fondo, ya tenemos una casa, ya tenemos vehículos. A veces esas cosas no se piensan, quizás lo del vehículo, dicen, no es tan importante, pero ¿qué pasa si el niño se te enferma y tenés que movilizarte? Entonces sí es importante. Entonces ya no es cuestión como de, quizás cuando estoy soltero puede ser un lujo todavía un poquito, pero ya cuando estoy en la familia ya no. A veces es una necesidad, porque hay, ¿con qué enamora la muchacha si no llego con una buena moto, si no llego con un buen carro? No. Sí, también. Parte de la planificación que no va después o no llega hasta después cuando se junta ya la pareja, ¿no? Exactamente, sí. Así es. ¿Eh? Pero sí hay, hubo una planificación. Yo me voy a comprar una buena moto porque con esta moto voy a impresionar. Ah, lo estás planeando. Ajá, dale, seguí planeando más adelante y todo lo que debe seguir después. Hay que hacer el plan. Así es. ¿Ah? Ok. Hay que pensar no solamente para el primer día, sino hay que pensar más adelante, porque es decir, esa es una vida que de una u otra forma queda bajo nuestra responsabilidad hasta que pueda volar por sí mismo. Así es, hasta que pueda volar por sí mismo. Eso implica primaria y secundaria por lo menos. Por lo menos, ajá. Exactamente. Y aún en escuela pública hay uniforme, zapato, mochila, útiles escolares. Es decir, aún en escuela pública donde no se paga hay que pensar que hay cierto gasto. Así es, que incluso en diciembre están alegres las familias celebrando, derrochando, y en enero ya tocan los uniformes y tocan los zapatos y se andan enjaranando todos porque no contemplamos que estos gastos los tenemos próximos ya en el mes siguiente, ¿verdad? Sí. Y que los niños los necesitan, ¿verdad? Así es. ¿Ah? Y si nos ponemos para las cosas, después viene la universidad, y decimos, no, es que yo no quiero que estudie en universidad pública, porque a mí me interesa que tenga un título que esté respaldado por una universidad privada, etcétera. Ok, la universidad privada tiene un costo. Exactamente. Hay que pensar en ese costo. Hay que pensar en ese costo. Y también creo que es importante, ya no solo viéndolo a nivel de los padres, sino también cómo transmitimos a nuestros hijos también esta cultura de las finanzas, ¿verdad? Y de la importancia, porque a veces es una inversión grande, no que el hijo, ¿verdad?, esté obligado, pero que tenga la responsabilidad que va a ir a una universidad cara, entonces que cumpla, ¿verdad?, está en el colegio, tu responsabilidad es que lleves bien tus clases y que de esta forma sabemos que él se va preparando igual para que en el futuro, pues, tenga condiciones mejores, siempre dicen los padres, que las que tuvo, ¿verdad? Uh-huh. La persona en ese momento. Entonces, sí, irle transmitiendo, ¿verdad? La importancia del ahorro, la importancia de saber guardar los activos que decimos en la empresa. Entonces, saber guardar cuáles fueron los que se te asignó, tu computadora, tu impresora, la ropa, etcétera. Lo que se le haya dado, ¿verdad?, al niño o ya al adolescente, que entienda que requiere, ¿verdad?, de importancia y de un esfuerzo para él. Sí, sí. Aquí el tema principal es planificación. Es decir, aquí
hay que pensar qué es lo que queremos hacer, hay que pensar que esta es una empresa y hay que pensar que la empresa crece, tiene productos nuevos a los cuales hay que darles tratamiento. Ah, es decir, si quieren verlo así fríamente, lo podemos ver así fríamente. A los viejos hay que darles mantenimiento. A los equipos viejos hay que darles mantenimiento, efectivamente. Pero además, es decir, hay que cambiarle, algunas cosas de su estado, ¿no? Es decir, hay que comprar ropa para los padres y para los hijos, ¿no? Así es. Hay que pensar en que hay diversión, hay vacación, ya no es que me voy a ir ahí de mochilero con el bebé. No, espérate, ya con el bebé no se puede ir de mochilero, hay que tener más cuidado, ¿no? Así es. Es decir, en fin, muchas gracias, Leslie, por consejos importantes para mamá, pero también para papá. Así es, gracias, ¿no?, a ustedes por el espacio aquí siempre. Sí. Antes de despedirnos y desear todo lo mejor para las mamás en la celebración de su día, solamente quiero recordar que nosotros en Extra Plus estamos trabajando también el tema de la sanidad de las personas que de una u otra forma van a ser padres en algún momento o ya son padres y madres en este momento, porque lo que nosotros somos es lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros le damos a nuestros hijos. Si nosotros venimos, estamos con heridas, tenemos molestias, tenemos resentimientos, eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo también y le estamos inculcando a los hijos, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con mi pareja, porque tenemos nuestras propias heridas cada uno y tenemos nuestras diferencias, no vamos a ser un equipo en la crianza del hijo. Entonces, todo esto estamos contribuyendo desde Extra Plus a trabajarlo con talleres que de forma periódica se dan, no aquí en Extra Plus, sino que hemos ido a varios lugares. Hemos estado aquí en Managua, hemos estado también en Diriamba, en León, en Masaya, invitando a los padres para poder participar en estos talleres, para que los padres puedan ser sanos y puedan criar hijos sanos y tengan familias sanas. Es decir, no es que no tengan gripe, ¿no?, sino que su espíritu esté mejor. Así que nos despedimos pues con ese mensaje, deseándoles a la mamá siempre mucha felicidad, abrazos, besos para las mamás, pendientes de la programación de Extra Plus, porque en nuestra dinámica de Gana Diario viene el sorteo, o el sorteo del 30 de mayo, que es un sorteo grande. Muchísimas gracias por su atención.